that commercial break with Eva here. So with more than music, a la uno, a la every day we got a special invited guest. In this occasion, we got two beautiful ladies. Direct from the city of Medellín, we got Diana Bonel and Lina Maria Suarez, and we want to give them a big welcome to the music. Bienvenidas. Compartiendo con ustedes un rato y saludos a todos los que nos están viendo. Ok, bueno, para empezar, ya que ustedes no nos van a confundir, nosotros sí queremos saber quién es Diana y quién es Lina. A ver. Tenemos una confusión entre Eddie y Jasmine, por ahí no sabemos. Yo soy Eddie. Bueno, yo soy Diana Bonel y Lina. Somos creadoras de Let It Be, The Studio Camp, el campamento y la plataforma, digamos, más importante de Latinoamérica para los artistas a nivel musical. Ok, chicas, bueno, es un placer primero pues tenerlas aquí en The Music con esta invitación pues tan oportuna por el tema en el que estamos hoy, que estamos precisamente hablando de campamento musical, lo importante que representa pues para un artista poder aprovechar un espacio de esos para incursionar su música, sus conocimientos y todo lo demás. Pero hablemos de ustedes y de cómo llega esta iniciativa, toda esta idea de proyecto, cómo se juntan para hacer Let It Be. Nace de la observancia del mercado y la observancia de tanto talento que hay en Colombia, de tantas voces espectaculares que no son escuchadas, y realmente nuestra idea era dar un puente, hacer una vitrina a todas esas personas que saben que tienen talento, que no es solamente en la ducha, que realmente hay algo ahí y que quieren exacerbarlo y quieren mostrarlo. A veces en la música lo que ocurre es que no es fácil tener esa visibilidad. Y nosotros lo que queríamos, como decía Diani, era ser esa plataforma y ser ese puente para que gritaran diciendo, hey, aquí hay talento, lo estoy formando. El talento es crucial, por supuesto, pero la educación de ese talento es mayor aún. Y por eso creamos este espacio para que quienes se quieren meter de lleno, no solamente cantando, también componiendo, tengan ese momento en el cual pueden tener las herramientas y pueden tener las personas adecuadas y las personas que además están en la industria actualmente y que les pueden enfocar y acompañar en sus proyectos y en sus decisiones de ahí en adelante en la industria. Ok. Sabemos y hemos escuchado mucho este término de campamento musical. Sabemos que varios artistas en Colombia hacen parte de varios campamentos musicales, pero en sí el contexto, la organización, nosotros no sabemos cómo lo hacen. Explíquenos un poco de cómo se organiza un campamento musical. Mira, este campamento, digamos que Let It Be es un poco diferente a lo que está en el mercado. Incluso nos decían hasta campamento de concentración. casi 5 semanas de inmersión total en Guatapé. O sea, eran clases de 8 de la mañana a 7 de la noche. En la noche seguían 10, 11. De lunes a sábado. Entonces fue bastante inmersivo. Lo que hicimos fue, durante todas estas semanas, todos los días había clases de técnica vocal, de expresión escénica, expresión corporal, habilidades comunicativas, pero también íbamos variando todas las semanas y digamos con los profesores que eran los cracks de la industria que ya les contaremos, pero también hablamos y se hizo mucho de composición, de industria musical, cómo funciona la industria, todo en términos legales, que digamos hay mucho desconocimiento alrededor de esto. También finanzas para músicos, también tuvimos tema ahí financiero y matemático y inteligencia emocional. Digamos que ser artista es ser una empresa, es ser un producto, es tener metas, objetivos, y poder manejar la inteligencia emocional tanto para el fracaso como para el éxito. Entonces fue algo que hicimos durante todo este tiempo y bueno, así fue el campamento. Ah, bueno, súper. Lina, digamos que yo quiero ser partícipe de este evento. ¿Cómo nos puedes explicar paso a paso qué es lo que uno tiene que hacer y qué va a encontrar uno día tras día en este evento? Total, Eddie. No hay requisitos, excepto mayoría de edad, en este caso, en este formato.
Que tengas talento, por supuesto, y que tengas disposición. Como decía Diani, fueron casi cinco semanas en las cuales estabas 24/7. Te vas a convivir realmente, no es lo mismo tú ir a una clase y volver a tu casa y bueno, de pronto descargarte o dispersarte, sino estar todo el tiempo. Así que el requisito realmente es disposición, que estés listo para aprender, porque vas a ir con una idea de tu talento, vas a ir con una idea de lo que sientes que sabes y que puedes dar, y vas a recibir todos los días cosas nuevas. Como te decíamos, puedes ir con la idea que eres un gran cantante y termina siendo también un gran compositor. Okay. Entonces, la mente muy abierta a escuchar sobre todo las recomendaciones de, ok, tu producto, de los expertos que están diciendo, tal vez es por este género, tal vez es por este lado, desde el look que tienes hasta cómo estás utilizando realmente y cómo estás entrenando tu voz. Entonces, los requisitos, nada, toda la disposición, disciplina, mayor de edad, como te decía en este caso, y muchas ganas de aprender. Realmente eso es lo que queremos. Nosotros, si algo nos gusta trabajar, es con gente que le quiere meter el 100%. Entonces, no un ratito, no un poquito, el 100%. Ese es el requisito mayor. Ok, cuéntenos un poquito acerca de la pasada experiencia de campamento musical que tuvieron entre junio y julio, donde tuvieron a más de 34 artistas, tuvieron también diferentes expertos, así como lo mencionan ustedes. Cuéntenos a más profundidad, expertos en qué ámbitos, de pronto cuál es la cosmovisión con la que ingresan y luego salen los individuos, cómo es todo el proceso en ese sentido. Mira, tuvimos esos expertos, los llamamos cracks de la industria, porque realmente su trabajo ha sido bastante, digamos que arduo y de mucho conocimiento por muchos años. Si bien obviamente creemos en la academia desde la teoría, la calle y el expertise, ese calle con las experiencias, realmente hay mucho conocimiento ahí. Uh-huh. Fueron ejecutivos de casi todas las disqueras, de Sony, de Codiscos, Hi-Beats, agregadoras como OneRPM, The Orchard, CD Baby. Vino incluso el gerente de TikTok para Latinoamérica a enseñar y monetizar, wow. Claro, cómo monetizar las redes sociales y cómo hacerse, digamos, relevante a través de la plataforma también. ¿Quién más estuvo por ahí? Bookers, también de artistas. Entonces, mejor dicho, fue realmente aprender de los mejores, y no lo decimos en temas, esporádicos, sino que realmente su experiencia y años de industria lo que los ha demostrado. Así es, la comunicación hoy en día y los mismos medios, la misma información tan rápida que absorbemos todo el tiempo, nos invita a ver un video y sentir que ya estamos empapados de la información y que ya sabemos todo de la industria y que ya sabemos el camino. Pero qué mejor que hablar con realmente los que están trabajando todo el día en la industria, además en diferentes aristas, en diferentes esquinas de la música, como bien puede ser, como decía Diani, desde TikTok hasta ser un compositor, hasta ser un productor, un cantante, manager o el booker. Entonces, hay diferentes áreas en la industria, no es solamente yo me paro en un escenario y ya estoy en la industria, sino hay muchas otras esquinas que son bienvenidas y que no siempre tienen acceso a esa información. Entonces, qué rico saber qué es lo que está viendo una disquera, cómo es que el talento está haciendo, cómo están haciendo un scouting, por ejemplo. Eso es importante para un artista. Como decía Diana en el inicio, nosotros lo primordial que queremos es que el artista se sienta una empresa, que se vea montado desde el día uno. Por eso la parte de finanzas era tan crucial, por eso propiedad intelectual era importante, para que entiendan que ese cimiento que están teniendo como artistas es lo que los va a posicionar más adelante a ser grandes estrellas. Ah, bueno, y decías que salían, ¿con qué salían? ¿Con qué no salen? Tienes un networking espectacular, es muy chévere, porque realmente ese puente que nosotros hicimos, de ahí en adelante no podemos cruzarlo con ellos. ¿Sabes? También es parte del artista. Por eso, Eddie, volviendo a tu pregunta, la disposición es importante. Tú vas y ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer otra llamada? ¿Quieres salir del campamento y trabajar en tu producto y una vez estar listo, volver a hacer esa llamada? ¿Decides que no? Más bien lo mío es la culinaria. Bueno, bienvenido. Pero sí salen con esa gran ventana de mucha cercanía entre figuras importantes de la industria que mueven la música y que están mucho más cercanos a ellos.
Wow. Es... Definitivamente muy interesante todas las actividades que realizan dentro de del campamento. Pero cuando vamos al nombre, se llama Let It Beat. Suena muy interesante. ¿Por qué la selección de este nombre? ¿Qué quiere que lata, que suene, que vibre? ¿Cuál es ese motivo de esa frase, Let It Beat? Bueno, la sola pregunta, como lo estás haciendo, creo que por ahí ya te está vibrando. Es eso, todos tenemos un beat, todos tenemos una energía, una vibración, y no es ser iguales, ¿sabes? Al contrario, es exacerbar, es sacar esa energía natural y absolutamente genuina que permite imprimir eso a un producto y hacer el diferencial. Porque si hablamos, por ejemplo, de un género urbano, que tenemos tantas figuras, pues al final del día no es que funcione y muévelo y toda la cosa, sino es que estoy imprimiendo yo como, ¿sabes? Con mi ser dentro de ese producto. Entonces, Let It Be, realmente jugamos un poco con Let It Be de los Beatles, pero el beat es ese movimiento que tú tienes, es ese dinamismo natural que tu talento, si lo hay, la disposición y la disciplina lo permite, pues nada, eso fluye sin duda para un lugar mucho más alto del que estás inclusive pensando. Súper, esta pregunta va directamente para Diana Bonel. Siendo una joven tan bonita, expresiva, porque veo en la manera como te expresas, ¿estuviste en alguna academia de joven o algo así para que te inspiraras a conectarte en este tipo de vida artística? Eddie quiere saber si te conoce de algún lado. Bueno, tal vez sí. Estuve muchos años en Clara Luna. Ahí está. Artístico, ganador de Grammy. Estuve más de 9 años, yo creo. Si no es más, Mao, el director me va a matar porque no me acuerdo bien. Mauricio Lozano. Pero mi vida fue Clara Luna, fue el arte, fue hacer musicales, jingles, discos, Navidad. Entonces, música, eso es lo que me mueve el alma realmente. Digamos, Let It Be nace también un poquito de esa sanación que por muchos años fui artista, y cuando llegué al mundo adulto, tal vez por miedo y desconocimiento, elegí el mundo corporativo, que gracias a Dios me ha ido muy bien, pero lo que hay en el alma no se puede negar. Entonces, Linis, por su parte, trabajó también mucho en la industria, siendo manager de algunos artistas. Y yo, desde el lado de artista, digamos que nos unimos a formar eso. Y yo le decía a Linis, si tal vez a mis 18 años alguien me hubiera explicado cómo funciona la industria, qué era lo que tenía que hacer, cómo prepararme para un casting, para una audición, para algo, tal vez mi historia hubiera sido diferente. Entonces, digamos que esto y ese beat es del corazón, es lo que nos mueve. Y esto se ha hecho con el alma y con ese arte con el que vivimos. Entonces, Eddie, de pronto me hice crecer por ahí. Definitivamente. Sí, ese rostro no se me olvida. ¡Ah! ¡Pero qué guau! Wow. ¡Pero no, qué ella era una niña, yo era profesor. Entonces, tuvimos nuestro encuentro. ¡Ay, Eddie! Es que no te veo. Nos vemos chiquitos. Ay, no sabes cuánto te quiero. Eddie ha cambiado mucho con los años. Eddie ha cambiado con los años. Pues con Eddie, ¿qué canción fue la que hicimos? El mar. El mar, el mar. El mar de la vida. Ahí está Eddie. Mira cómo es la vida. No. Es que de hecho, desde lejos pensábamos era que tenías como un sombrero, no te veía. Es mi corte de cabello, ¿qué pasa? No, siempre. Va a tocar ir a San Andrés, acá cantemos el mar tú y yo en un programa. Ah, total, eres bienvenida siempre. Me agrada mucho verte impulsando a artistas. Sí, impulsando a artistas y abriendo el espacio, porque la escuela se hizo, entonces hay que impartirlo. Exacto. Y
Y Eddie, bueno, tú que me viste, ay, no, es Eddie como un texto, mejor dicho, el sabor es pero a todo furor, desde esa sopa y esa... Esta champeta, bailamos por ahí. Claro que sí. Bueno, qué grato que ustedes hayan tenido la oportunidad de ese reencuentro, digamos, que en el ámbito profesional y musical que tuvieron en su infancia, Dianis y pues Eddie como profesor en sus tiempos de docencia, cuando era serio, porque por acá ya es una guachafita con él, bueno, mentiras. En esa época tampoco era tan serio. Gracias por esa revelación. No me eches al agua. Chicas, les pregunto, ahora que mencionas de venir a San Andrés, de estar cerca del mar y cantar la canción que tienes desde los recuerdos con Eddie, de pronto, dentro de las locaciones futuras, ¿piensan moverlo desde Guatapé o Guatapé ha sido la sede para ese Let It Be Camp? ¿O de pronto están pensando en otro lugar que inspire también, que sea cómodo, que sea, me imagino, que tenga contacto con la naturaleza? Claro, y mira, ha sido tanto el éxito, gracias a Dios, que hasta incluso en Costa Rica nos llamaron a que hiciéramos la edición en Costa Rica. Tal vez en México también se están abriendo las puertas para hacerlo, pero Guatapé, que es la sorpresa que el otro año esperamos aquí, que sean los primeros estamos en la construcción de un hotel para artistas que va a tener estudio de grabación para que puedan componer, inspirarse y grabar sus maquetas y hacer arte en el hotel en Guatapé. Wow. Súper, qué chévere. Sabemos, después de esta versión de Let It Be Camp, siempre se hacen como análisis de cómo, qué fue lo positivo, qué fue lo negativo para mejorar en la siguiente versión. ¿Qué tienen contemplado que nos quisieran compartir esta tarde con nosotros para la próxima versión de Let It Be Camp? Uy, bastantes cosas. Para la próxima tengo que ir Eddie, eso sí. Ay, no, pero no se lo pueden robar 5 semanas. Lo siento, pero no. Bueno, un día para que vivas. Bueno, un día sí. Para bailar soca aquí con Eddie. Sí, unos 2 días, pero 3 días ya me regañan acá, entonces ya sabes. Voy con mi sombrero. Con la boina. Con la boina. Pues, ya no te lo puedes quitar. De hecho, Larry Pin, lo que ha querido hacer, si bien en Guatapé va a estar el hotel, que, como dice Dani, están muy, muy, muy bienvenidos. Por eso va a ser, de cierta manera, la casa del campamento. Lo que Larry Pin quiere hacer es llegar a todas las esquinas del país, de Latinoamérica, que ha funcionado, que ha sido así. De hecho, les decimos, cuando nosotros empezamos toda la promoción, los mensajes de lugares de Colombia recontos eran increíbles, eran muchísimos preguntando cómo funcionaba, pues es la primera vez, entonces necesitaban cada vez más información y nos pareció muy grato poder llegar a esquinas de Colombia, porque el talento no está en un lado, el talento está en todas partes y fue muy bonito. De hecho, tuvimos estudiantes que la hermana vio la promoción y le dijo, y entonces ella era la del talento. Super. Y toda la cosa. Entonces ha sido realmente muy, muy, muy lindo. Y sorpresas, sí, vamos a tener todos los formatos, vamos a tener sorpresas. De hecho, los invitados que tenemos no siempre van a ser los mismos, por sus propias agendas, por los tiempos, por un sinnúmero de cosas, y porque adicionalmente la industria todo el tiempo está en dinamismo y en movimiento. Entonces la idea es traer lo más versátil, lo más actual, para que todos los estudiantes se empapen y puedan salir con una idea mucho más clara de cómo quieren crear su producto y qué quieren hacer. Negativo, no. De hecho, fue algo muy lindo que nos pasó. Que se acabó. Exacto, eso iba a decir. Nos ocurrió que los últimos días, inclusive las semanas, los mismos estudiantes nos decían, alarguémoslo un poquito. Sí. Es muy grato. Saber con ganas de más. Claro, 24/7, con mucha disciplina, bastante rigurosidad, con días en que de verdad descansaban mínimo porque era una cosa tras otra, y que nos digan, sigamos, eso fue espectacular. Entonces,
de las cosas de verdad creo que no hay negativas, en el sentido que todo fue aprendizaje, porque no era solamente llevar un pensum y decirles, bueno, edúquense y ya, sino los mismos estudiantes nos llenaban a nosotros de muchísima información, y eso es lo más valioso, y fue crear ese puente hacia las estrellas y los cracks, como dice Yanni, de la industria, y hacia ellos, porque siguen siendo seres humanos espectaculares. Entonces, que confíen en ellos, creo que es el resultado más lindo, verlos decir, oiga, sí, voy a cantar, voy a hacer, me voy a exponer muchísimo más, voy a ver mis redes diferentes, voy a pensar en mis finanzas diferentes, y confiando en su talento, fue lo más grato. Por eso, más formatos ahora. Y eso, imagínense, eso no existe realmente, este formato de campamento. Nosotras, obviamente, antes de empezarlo, averiguamos por todo lado, en Europa, en Estados Unidos, y sí hay muchísimos campamentos, pero son o de composición, o de instrumentos, o de voz, pero jamás eso de cómo funciona realmente, esto del tema de finanzas, el tema de inteligencia emocional. Y ha sido tan, tan increíble la experiencia, que imagínense que terminamos el campamento en Medellín para hacer unas reuniones y grabar unas cosas, y Raycon, el gran Raycon, el líder. Vio las historias que estábamos en el concierto de despedida, y vio a Anthony Torres, que es uno de nuestros estudiantes, le encantó, nos llegó de sorpresa al evento. Wow. Y al otro día estábamos ya grabando una canción entre Anthony y Raycon, que la van a escuchar muy pronto, que mejor dicho, ahí sí, Eddie, nos tocaste un baile para TikTok. Ah, chévere, súper chévere. Lina y Diana. Si vieras a Eddie. Lina y Diana, siempre va a ser un placer tenerlos en el programa, porque de Diana de su profesionalismo desde que era niña y de su talento. Y lo que están haciendo las dos es abriéndole un camino a todos los artistas para que aprendan más o menos cómo es el mundo musical, cómo es el mundo artístico, que no es así como así. Yo los felicito por eso. Me agrada verte, Diana. ¡Ay, lo mismo! Muchas gracias, que este espacio, qué rico, de verdad, muy pronto visitarlos en San Andrés, ustedes que vengan también. Pero muchas gracias. Mejor ir nosotras a coger. Sí, sí, apreciarnos un poquito. Pero esas palabras, Eddie, nos llegan al alma, porque sí, realmente no es un proyecto de hagámoslo y miremos a ver qué pasa, sino es meter la vida de Diana, meter la mía, involucrar a muchísimas personas, muchísimo equipo que está detrás, y permitir que los estudiantes y los artistas sueñen y confíen. Eso, de verdad, muchas gracias, nos llega al alma. Así es, chicas, ha sido todo un placer realmente, una tarde llena de buenas vibras, una charla amena. Quisiéramos que nos dejaran un mensaje para los jóvenes, para aquellos artistas en progreso, en proceso, que están viendo The Music a esta hora, que quieran de pronto también inscribirse a su proceso, creer en sí mismos, proyectarse un poquito más en su parte artística y como carrera e imagen, todo, branding, todo. ¿Qué les dirían? No les diríamos. Lo primero, les diríamos, para inscribirse es muy simple. Entra a nuestra página, que es www.letitbeatstudiocamp.com, y el proceso de registro es muy sencillo, porque nosotros no hacemos selección. Realmente volvemos a lo mismo. Entraron artistas que pensaban que tenían voz y resultaban escribiendo de una manera brutal. Entonces no hay una restricción realmente de parte nuestra, al contrario, muy bienvenido todo el talento. Y el consejo para todos, absolutamente todos los que tienen una gotita de talento y quieren meterle la ficha, es que tanto están dispuestos a dar de sí. Adicionalmente, no importa si las puertas se cierran, si no se cierran, de vez en cuando es chévere hacer un stop y decir, bueno, recapitule, ¿sabes? Como Waze, que dice recalculemos y revisemos. Está muy bien el camino, comenzar a darse cuenta que avanzar también puede ser de vez en cuando hacer un par y revisar. Entonces no hay afán, el afán realmente es, tienen talento, trabajen en ese talento, estudien, busquen un trabajo en un equipo ideal, busquen las personas con las que se sienten cómodos, con las que se sienten felices de trabajar realmente, y comiencen a explorarse, no se casen con una sola idea. Y algo que dice un gran amigo es, uno sueña en la cama, pero
tienes lo que tener es metas, no sueños. Va a tener objetivos y ejecutar realmente para poder llegar a lograr esas metas. Entonces, eso es no quedarse en la cama esperando que pase un milagro, sino construir y construir esos sueños día a día trabajando arduamente para eso. Así es, así es. Diana y Lina, nuevamente muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros, con nuestros televidentes, y nos vamos a despedir dejando imágenes de lo que fue el campamento para que los televidentes también se animen a participar. Gracias nuevamente. Bye, bye. Adiós, chao. Gracias. Chao. A ustedes. Bye. Bye, bye.